entrañable con una serie de intervenciones. En primer lugar, en nombre de la Asociación Fórum Wall 3000, canalizadora del proyecto, unas palabras de su vicepresidenta Gloria López Pérez. ¿Se oye bien? Sí. Buenos días. Señor alcalde del Ayuntamiento de Boal, señora directora de la Agencia Regional de Migración, autoridades, señor delegado en Boal de la Sociedad de Naturales del Concejo de Boal en La Habana y socio honorífico de la misma institución, queridos vecinos y amigos, hoy es un día muy especial para todos los asturianos. Con este conjunto escultórico rendimos homenaje y recordamos con un inmenso cariño a todos los emigrantes asturianos. Del Ayuntamiento de Boal, señor alcalde del Ayuntamiento, señora directora de la Agencia Asturiana de Migración, señor alcalde de grado y autoridades, señora presidenta de la Asociación Fórum Boal 3000, señor don Amado González Evia Favila, querida familia, queridos amigos de grado y Boal, señoras y señores, buenos días y bienvenidos. Como ya dijo Gloria, hace más de un siglo que desde lugares como mi villa natal, Grado, desde este Boal al que proceso un profundo cariño y en general desde los más recónditos de Asturias, partieron muchos de nuestros antepasados en busca de aventura unos, de fortuna otros y de una vida digna los más. Buenos días. Señor alcalde de Boal, don José Antonio Barrientos, señora directora general de Inmigración, doña Begoña Serrano Ortega, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Fórum Boal 3000, doña Amparo Díaz y doña Gloria López, don Amado González Evia Favila, autor del impresionante monumento que hoy va a ser objeto de esta inauguración, don Fernando Fernández Arias, representante de las familias promotoras de este monumento, diputados regionales, resto de autoridades, señoras y señores, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar por vuestra invitación para participar en este acto y hacer con ello partícipe al Concejo de Grado al que hoy tengo el honor de representar. Querido alcalde, presidente y vicepresidenta, de Fórum Boal 3000, escultor Favila, diputados, alcalde de Grao, vecinos y vecinas de este concejo, amigos y amigas. Estamos aquí para inaugurar lo que sé que es una magnífica obra del pintor y escultor asturiano Favila, aquí presente, fruto de su trabajo desinteresado y del agradecimiento popular de este concejo a la emigración, que reconoce así una deuda impagable con los inmigrantes. Muy buenos días, señora directora, señor alcalde de Grao, diputados, autoridades, vecinos y vecinas. Es para mí un orgullo poder presidir como alcalde de Boal esta ceremonia de inauguración del monumento escultórico que Boal brinda a la migración asturiana en general y de forma especial a su sociedad de naturales en La Habana. Por un doble motivo. Por un lado, porque se trata de la culminación con éxito del trabajo emprendido hace ya unos años por un colectivo de boaleses y boalesas, por un Boal 3000, que con su esfuerzo y constancia, teniendo que sortear un gran número de obstáculos, han conseguido sacar adelante su proyecto. Y hoy es una realidad en las calles de Boal. ¡Bravo!
para los gualeses, el pintor y escultor Fabrila nos va a dedicar unas palabras. ¡Bravo, Fabrila! Bueno, por lo visto tengo que hacer de todo, tengo que hacer la escultura y luego tengo que hablar. Esto no, son demasiadas cosas a la vez. Bueno, daros las gracias a todos, autoridades, por arroparme de esta manera, familiares, amigos, gente de Boal, gracias a todos. ¿Puedo explicar un poquitín lo que el proceso de llegar a la elaboración de esta escultura? Se partió de una idea, de una coincidencia significativa, una casualidad, de que me dieron, un amigo de Pravia me regaló una foto que representaba esa imagen de 1900. Querían hacer una escultura al migrante. Dije yo, coño, pues mira qué casualidad, que tengo una foto que me gustaría representarla. Es mucho mejor. Allí nacen las niñas de medio color, que tienen unos ojos para enamorar, que con su mirada me matan de amor. El cuadro de Fabrila representa la salida de la procesión de Santiago de la iglesia de Boal. Como podéis ver, ahí podéis ver a don Vicente, que se ve perfectamente, al cura de Boal, se ve al del Pino, que siempre lleva el pendón en la primera fila, o sea que estáis todos ahí, los que nos podáis ver, os veis perfectamente ahí. Venga, entonces vamos a proceder a la subasta. Y va a salir un precio de salida de 500 euros.
cuide la vez. Mandáis uno fuera a callar. ¡Ay!